¡Marta, ya! Espérate, que tengo que tener las manos bien limpias. Marta, por favor, ¿qué te estás echando en las manos? Me estoy poniendo un poquito de crema para que estén bien suavecitas. ¡Ah! Échate bastante crema para que tengas las manos como el turrón. ¿Como el turrón? ¿Cómo es eso? ¡Suavecitas! Oye, si sigues con tu mañosería, yo me voy, ¿ah? ¿Eh? Marta, por favor, lo que pasa es que no puedo esperar más. Ay, Dios mío. Qué desesperado eres hoy. Ay, ¡vamos, Marta, ya! Bueno, ya, sácala. ¿Pero cómo, Marta, así en frío? Apúrate, pues tú sabes que yo soy bien práctico. Bueno, ¿la vas a sacar o no la vas a sacar? Bueno, acá está. Te la presento. Oye, la tenías bien arrugada. Pero estírala, estírala, pues. Ah, pues espérate, pues. ¡Oh, Marta! Lo que estoy haciendo, pues. Marta, esto, Marta, todo esperé menos a verte estirándomela. Oye, espero que esto quede entre tú y yo, ¿no? Sí. Porque así nomás yo no hago este tipo de favores, ¿ah? Marta, qué bien lo haces. No me mires, que me da vergüenza. Marta, nunca me la habían doblado. Eres una experta. ¿Puedes quedarte quieto, que se me escapa de las manos? Marta, ¿no crees que te has echado mucha crema? Oye, si se me escapa es porque es muy delgadita. Yo pensé que la tenías más ancha. Marta, ¿no crees que estás apretando mucho? Ay, no seas exagerado, oye. Pero Marta, me ha quedado chueca. Ya, en un rato se tenderé. Marta, me ajusta mucho el nudo, Marta. Mira, es la última vez que te hago el nudo de la corbata. Y encima te das por el mal servido. Felizmente que ya terminé, porque tú te estás yendo por otro lado ya mañoso. Mira, definitivamente tú no tienes cura. Marta, lo que no tiene cura es mi consultorio psicológico. Voy a la quiebra, me muero. ¿Cómo que no tiene cura si afuera he visto un tipo que te está esperando? ¿Afuera hay un cliente? Pero claro. ¿Y cómo es él, Martita? Bueno, es un hombre muy elegante. Tiene pinta de intelectual. ¿Intelectual? ¿No será Alfredo Bryce Echenique? No. Mira, tiene que ver con la política, creo. ¿Con la política? Ya sé, Hernando de Soto. Es un poco más canelita. ¿Más canelita? 15, o sea, hazlo pasar, Marta, no doy más con mi curiosidad. Ah, bueno, te lo voy a pasar de una vez. Uf, ojalá sea un buen cliente. Adelante, por favor. Adelante. Susana Villarán, Javier Díez Canseco, Javier Vallerriza, solo los grandes han pasado por el diva. Perdón, buena señora, pero ¿lo conozco usted su nombre? William Yellowstone Ange Broster. Broster, bueno, ¿lo conoce, Marta? No, no lo conozco yo, no veo televisión. Tampoco, no, la verdad, no. Tome asiento, el bienvenido al diván de los políticos. Qué raro, este señor, no lo conozco. Eso. Nunca había visto un guairulo tan elegante. Por favor, sus zapatos, por favor. Son los zapatos de Aladino, señor. Ey, de Aladino, son las garras que no quieren salir. Bueno, bienvenido, Marta. Realmente es un invitado muy especial, no, no lo conocía, pero... Que la señorita Chirimoya Gorda. Por favor, un poco más de respeto, por favor. No, señor, seje muerto. Bueno, usted es el señor Yellowstone Broster. Bueno, Yellowstone Broster es mi chapín, pero yo soy mi cochita. ¡El cochita! ¡Bienvenido al diván de los políticos! Bueno, felizmente ya Melcochita se retiró del mundo político en las últimas elecciones, ¿no? Y lo hemos recuperado otra vez como gran humorista y sonero. ¿Esos lentes son de medida? No, estos lentes son de polvos azules. Entonces sáqueselo, por favor. Me costó un sol. ¿Un sol? Pero tanto le rogué, me dejaron en 50 centavos. Mi madre. Bueno, la semana pasada, no, Marta, estuvo aquí en el diván José Luis Risco. Sí. Y él lanzó su candidatura a la alcaldía de La Victoria.
¿Tú lo ves a José Luis como burgomaestre? No, no, si se, el que se va a lanzar para la victoria es Yolanda. ¿Usted se va a lanzar? Claro, pues, ¡a la victoria! A él lo voy a invitar de regidor. ¿Cómo por... regidor? ¿Para que te ayuden las leyes? No, 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 ¿qué leyes? Como es albañil, para que me tape los huecos de la avenida Macotá. ¡No! ¿Qué va? José Luis, ¿qué es esto? El alcalde está bravo. Claro. A ver, Martita... ¿Algún día habrá un presidente negro en el Perú, señor Melcocha? Bueno, según las estrategias de la gente de color serio, yo creo que Noboa, porque según la gente antropófaga, ¿no? Porque el moreno siempre ha sido por sus antepasados que comían carne humana, porque la vez pasada casualmente el señor Rico fue a comprar, deme un kilo de carne, y el carnicero le dijo, ¿se la come aquí o se la envuelvo? Los antropófagos, qué barbaridad. Melcocha, tú postulaste por Renacimiento Andino. Sí. Renacimiento Andino. Y no ganaste. ¿No será porque Gallinazo no canta en Puna? No, no es eso. Digo, ¿no? Lo que pasa, ve, Renacimiento Andino, con el otro, Parlamento Andino, hubo una quinceada. ¿Una confusión? Claro, pues eso, que todos los votos se le fueron a ¿cómo? Parlamento Rafael. Andino, a Rafael Reyes. Ah, porque el Reyes no llega, pero ni a Príncipe llega. Ay, mi madre. O sea que Rafael Reyes debe... Se logró, claro, se debe... Dame la gracia y dame la mía también. Ya, se confundieron. Bueno, Marta. ¿Por qué los comerciales de TV más salen los blanquitos, los pituquitos, gringuitos, y los negros solo salen para promocionar chicha y mazamorra morada? ¿A qué se debe eso, señor? ¿Por qué se le prende tanto a los negros? Usted... Mi querido hijo seco. Mire, tú sabes que los negros se le prende, porque la vez pasada te voy a contar una historia de negro que chapan los caníbalos, los antropófagos, chapan a un negro y a dos blancos. Y entonces el negro dice, a mí no me van a comer porque soy familia, ¿no? Entonces el primer día se comen a un blanco, el negro llama a Saltón. El segundo día el otro blanco, y le llama al negro, oye, manito, ven, ¿qué querer? Quiero hablar con tu jefe. Y el jefe todo gordazo así comiéndose un brazo, estaba el negro. Estaba comiéndose un brazo. ¿Un brazo? Un brazo. ¿Qué? Y le dijo al negro, ¿qué querer? Nada más a comer a mí, le dijo, si somos alianza, le dijo. Cosa comer, somos negros. Dice, a ti no comerte. Y el negro, ay, gracias, no. A ti guardarte para la chicha morada. Le han hecho cuatro hervidos al negro. ¿Cuatro hervidos? Cuatro hervidos, sí. Ay, mi madre, pobrecito. Bueno, mucho se ha hablado en esta campaña, pues, no sé, ha habido discriminación con la gente morena, pero, por ejemplo, Tongo no es moreno, no, y sin embargo fue vapuleado en las urnas. No, lo que pasa es que Tongo le cayó gordo a la gente. ¿Le cayó gordo? Sí, entonces, ¿qué pasa? Que Tongo era un poquito Susana también. Es problema. Sucio, pues. Ah, es Susana. En la ducha tenía telaraña. ¡No! Entonces, ¿qué pasaba? Que un día tenía que adelgazar y el médico dijo, ahí con una inyección hay que extraerte la grasa. ¿Extraer la grasa con una inyección? Sí, entonces él hizo así para que le extraiga la grasa, pero dijo, no, de tu camisa.